Incondicionales, ya estamos en el primer búnker desde Bogotá, tierras mundialistas de nuestra selección femenil sub-20, y queremos contarles cómo fue todo sobre nuestra llegada aquí. Primero, en el aeropuerto nos recibieron con una fiesta enorme que duró poco más de media hora. La verdad es que la gente de Colombia nos recibió bastante cálidos, nos llevaron música, bailaron un poco, las niñas convivieron con gente de aquí que les dio la bienvenida a esta tierra mundialista que ya está muy cerca del debut contra Camerún el próximo 31 de agosto. En nuestro video 360 que les compartimos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube pueden ver cómo viven nuestras jugadoras los viajes hacia acá, hacia Colombia, cuando ellas comparten todo el tiempo antes de subirse al avión, durante el avión, cuando llegamos. La verdad es que está muy divertido y se los recomiendo bastante, así que vayan a verlo en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Hablando de nuestras jugadoras, platicamos con Fátima Servín un poquito de todo lo que ha pasado en su carrera, pero sobre todo lo que vivió en el premundial sub-20, ella anotando el gol del oro, y todo lo que ha pasado de ese momento hacia ahora que están cerca de debutar en el mundial. Vamos a ver un poquito de esta entrevista que ella nos dio y que pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y yo me acuerdo que una jugada antes estuve a nada de salir porque me estaba calambrando, entonces tuve que ir a la banca a comerme mostaza, pepinillo, lo que me dieran para aguantar los calambres. Y yo no supe cómo entré, o sea, yo solo sé que seguía corriendo, acompañando el balón, y entré al área y el balón me cae. Cuando llegamos yo solamente le pegué con parte interna y el balón pasó entre los pies de la portera. A menos de 24 horas de haber llegado a Bogotá, ya tuvimos nuestro primer entrenamiento. Las niñas trabajaron un poquito para esa preparación para los partidos de contra Ghana y Nigeria que van a tener antes de debutar en el Mundial contra Camerún el 31 de agosto. Ellas nos cuentan cómo se sienten, qué pasó y todo lo que sucedió el día de hoy aquí en Bogotá. Que muy emocionada, muy, muy feliz de estar acá con mis compañeras y pues listas. Pues estamos, la verdad, muy emocionadas y felices. Ya queremos que sea el primer partido y pues tratamos de darnos confianza entre nosotras para estar unidas. Muy feliz y emocionada de ya poder estar aquí entrenando con mis compañeras y pues muy emocionada de ya lo que viene. Pues nos estamos acostumbrando a lo que es el clima, la cancha, y pues, o sea, nos estamos acostumbrando, pero seguimos trabajando y pues nos damos confianza entre nosotras para que todo nos pueda salir bien. Eso fue todo en el búnker de hoy desde Bogotá. Incondicionales, no se pierdan todos los días un poquito de la historia que estamos viviendo aquí en tierras mundialistas con nuestra selección sub-20 femenil. Y no olviden usar el hashtag SomosMásDe11 para apoyar a nuestra selección rumbo a su debut mundialista contra Camerún.